por haber decidido hacer la presentación en francés y no en español. Bueno, pero no es casualidad, porque de hecho ni conozco el español, no lo hablo, entonces pues no tenía opción, ¿verdad? En este respecto, lo que significa, por otra parte, que esto ya nos introduce directamente y de cierta manera nuestro problema, dado que yo no estoy seguro de que voy a decir las mismas cosas que Bati me hubiera dicho en mi lugar, pues tal vez hubiera sido más interesante para ustedes, porque tal vez en el marco de la hermenéutica, como lo hubiera hecho Bantino, él hubiera dicho que en efecto no existe un efecto, sino solamente interpretaciones, y que quien quiera disponga de la hermenéutica dispone de un poderoso instrumento para abrir, pues, para abrir puertas con una llave mágica que abre y descubre, mientras que acabamos de experimentar que existen hechos, pero no todas las interpretaciones son equivalentes, es decir, existe el hecho que la intérprete, sí, no traductora, la intérprete, el técnico más bien tuvo un accidente automovilístico, entonces empezamos a las 5 en vez de las 4, y aquí no se interpreta, o sea, aquí no hay interpretación posible, no podemos decir, bueno, de cierta manera son un poquito las 4 de la tarde, no, son 5 para las 5, y esto a causa del hecho que alguien, por ejemplo, yo, por ejemplo, no sabía hablar español. Entonces, esto impuso la presencia de una intérprete a la que yo le agradezco y les agradezco también por la paciencia que ustedes han tenido por esta espera, esta hora tan silenciosa que pasamos juntos, esta larga hermenéutica en espera, y que bueno, si quieren ustedes, tal vez se puede considerar como una parte, un preámbulo místico, digamos, al seminario que voy a impartir. Bueno, en efecto, el seminario que voy a impartir se enfoca en lo siguiente, es decir, que en efecto existe esta especie de giro generalizante de la hermenéutica que dice que toda interpretación es la llave universal del mundo, y que esto está muy bien porque de hecho es cierto o es banal siempre tener, hay que vérselas con los hechos, a veces los hechos son molestos, por ejemplo el hecho que les acabo de relatar es molesto y hay cosas que siempre nos molestan, pero si siempre hubiera hermenéutica e interpretación, pues estaríamos realmente en el reino del espíritu. Siempre decimos, miren, estamos ahora en el mundo posmoderno, y en el mundo posmoderno pues todo se vuelve de plástico, débil, en limbo, vago, humo que se lleva el viento, y eso está muy bien, puesto que esto es una emancipación del peso de lo real. Entonces, yo lo que quiero demostrar es que primero es, pues no está bien imaginarse que todo es interpretación, y bueno, para que la hermenéutica tenga un significado, pues hay que circunscribir la interpretación, porque hay cosas que son interpretaciones y hay otras cosas que no lo son. Por ejemplo, en italiano se diría que estamos descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Lo sabíamos muy bien. Pero obviamente hemos empezado a olvidar esto justamente a causa de esta idea de la universalidad de la hermenéutica. Entonces, para no ser francólogo-céntrico, porque, bueno, en este momento estoy en una especie de disputa con la intérprete, porque pues aquí estamos dándonos el quien vive con la voz en la misma sala, entonces, pues hay aquí un esfuerzo que hay que hacer. Y bueno, realmente, pues, utilicé un poco de gramatología. Banalmente hablando, pues tenemos esquemas escritos en español y que nos servirán de guía todo lo largo de esta jornada de conferencias. Entonces, pues yo les voy a pasar que nos muestren en pantalla el primer esquema.
Bien, aquí es la moral de la historia. Es cierto que la hermenéutica es siempre la o que la interpretación es siempre emancipación, no forzosamente, porque resulta que, por ejemplo, sabemos que a veces en los tribunales en Italia, sobre todo en este momento, y en el resto del mundo hay personas que dicen que no hay hechos, sino más bien interpretaciones, pero también es cierto que pues una idea de este tipo, es decir, pues no existen hechos, sino solo interpretaciones. En un tribunal esto nos daría pues cierta angustia, ¿verdad? O mejor, si fuéramos los culpables, pues esto pues nos aliviaría muchísimo. Pero si fuéramos inocentes, pues esto verdaderamente pues nos empezaría a dar una cierta angustia. Entonces, si quieren, bajo este tipo de evidencias banales que yo quiero ilustrar, la interpretación que yo quiero hacer, la rendición que yo les quiero hacer ahora. Como no hay que reflexionar durante horas en banalidades de este tipo, entonces yo les propongo pues una especie de plan sinóptico de las tres jornadas de trabajo que nos esperan. Entonces, el plan sinóptico, por favor. Entonces, yo creo que ahora ya me puedo poner de pie, ¿verdad? Porque siempre, pues, me molesta hablar sentado, pero me dijeron que si uno no se queda sentado, ya la cámara no te ve. En efecto, ahorita nadie me está viendo en la tele. Y me dijeron que si me vestía de azul, yo iba a desaparecer como un fantasma. Y aquí es lo que es interesante, ¿verdad? Entonces, pues, ya nada más para explicar el trabajo que nos espera. Entonces, ven aquí. Dado que esta es la división que he hecho de los 3 días de curso que voy a impartir. La primera jornada, pues, la que estamos dando hoy, que se enfoca en los hechos e interpretaciones y que en el fondo se limita a decir lo siguiente. Es cierto que existen marcos donde hay interpretaciones. De cierta forma, hay ámbitos donde solo hay interpretaciones. Por ejemplo, la ciencia es la interpretación de la naturaleza. Pero de ahí empezar a decir que, por ejemplo, cuando yo veo una mesa gris, decir que lo estoy interpretando, pues entonces ya es demasiado, ¿no? Entonces, tenemos tendencia en filosofía, no nada más en hermenéutica, por supuesto, en afirmar que solamente hay esquemas conceptuales, es decir, que nuestra visión del mundo, nuestra relación con los objetos y las cosas siempre está mediado por esquemas conceptuales. Entonces, aquí el asunto sería, ¿es realmente así? ¿Siempre ha sido así? Es cierto que cada vez que yo me relaciono en forma ingenua con el mundo, estoy aplicando esquemas conceptuales. Entonces, ¿cómo es eso que, por ejemplo, personas tan diferentes, por ejemplo, gente con culturas tan diferentes, se pueden relacionar en un mismo mundo sin, por ejemplo, sin pegarse o chocar entre ellos mientras caminan? ¿Y cómo es eso que no solamente evitamos a las moscas también nos evitan a nosotros, si pueden? Por supuesto, las músicas no tienen grandes esquemas conceptuales, por supuesto, no tienen nuestros esquemas conceptuales, y además comparte nuestro mundo con nosotros. Entonces, la hipótesis general acerca de la hermenéutica es que, ya me ordenaron que me venga a sentar, porque si no. No, espérese, espérese, espérese. Ay, me hicieron señal de que me venga a sentar aquí. Me ordenaron. No, no hay. Ay, pero me puedo poner de pie, por favor. Déjeme quedarme de pie. Ah, no. Siéntese. Ni modo, ni modo. Bueno, justamente, es una situación no interpretable.
me tengo que quedar sentado, entonces es justo lo que me han dicho y así es. Entonces, primer punto, la hermenéutica es la extensión de una visión epistemológica del mundo, es decir, es una visión que se puede aplicar con una actitud científica con relación al mundo en el cual nosotros aplicamos esquemas conceptuales. Pero esto no significa que en todas nuestras relaciones con el mundo haya esquemas conceptuales. La moral de esto es, la moraleja es que el hecho es que no es cierto que siempre haya interpretaciones y nunca haya hechos, dado que hay una parte de nuestra experiencia que es totalmente independiente de las interpretaciones. Primer punto. Segundo punto. Esquema conceptual, pues, va a ser la lección que veremos mañana. El esquema conceptual es tratar de ver quién es el culpable de este tipo de equívoco de la hermenéutica universal. Entonces, generalmente decimos, el culpable es de Heidegger, el culpable es Nietzsche, Heidegger, Gadamer, el culpable es el postmoderno. Encontramos muchos culpables o héroes, ¿verdad? Depende de, pues, en dónde nos colocamos en el prisma. La actitud que yo sugiero es, el culpable es Kant. Entonces, muy respetable el señor, este hombre, un señor muy estimable. No, para atrás. ¿Qué están haciendo? No quiero interpretaciones de parte de ustedes. Vuélvanse para atrás, gracias. Yo estoy aquí sentados, pero ustedes están ahí jugando con mis cosas. Ok. El culpable, por lo tanto, es Kant. Es Kant, porque es Kant el que dio una visión de la filosofía que, por consiguiente, fue, pues, asimilada y fue el hilo conductor dominante de nuestra filosofía en los últimos dos siglos, lo que hace que si no tuviéramos 12 categorías y dos formas más elevadas de la intuición, no tendremos ninguna experiencia. Eso nos lo enseñan en la escuela. Primero suena un poquito extraño diciendo, ay sí, chispas, esto es genial, es maravilloso. Mira, si tuviéramos ya la intuición pura del espacio y la intuición pura del tiempo, no habría ni tiempo ni espacio. Si no tuviéramos el concepto de causa o el concepto de sustancia, pues no podríamos hablar de nada, ni no chocaríamos con nada, puesto que no habría nada. Entonces, esto que recibimos de forma tan amplia, tan dividida, ha preparado, pues, el surco de la filosofía. Bueno, obviamente no de toda la filosofía, existen grandes excepciones realistas, por ejemplo, pero la idea que justamente son esquemas conceptuales que determinan nuestra relación con el mundo y que viene de Kant. Ningún loco, ni bizarro, ni nada, ni Kenneth Feder, que está aquí al origen de eso. Entonces, voy a tratar de hacer una lectura breve de la crítica de la razón pura para demostrar una sola cosa muy elemental. Es decir, lo que dice Kant en la crítica de la razón pura está muy bien, ¿verdad? A veces hasta banal, pero muy bien, muy justo, muy correcto por lo que respecta a la teoría de la ciencia. Es decir, cuando practicamos la ciencia, pues nos conducimos como lo hace Kant. Es decir, hay que utilizar categorías, hay que tener marcos conceptuales en los cuales, pues, se hacen las cosas. Pero si tratamos de ver cómo podría funcionar la experiencia con la descripción que hace Kant, entonces empezamos a descubrir que, pues, no funcionaría nada. Entonces decimos que lo trascendental es infalsificable, porque dice, como lo trascendental es la condición de la posibilidad de toda experiencia, para falsificar al trascendental habría que encontrar a alguien que no tuviera ninguna experiencia, y como en el mundo no existe nadie que no tenga
tengan, que no tengan ninguna experiencia, pues ya no podemos clasificar lo trascendental. Y aquí es una mala noticia para lo trascendental, que no es nada, algo falsificable. Pero aparte de esto, pues resulta que sí se puede falsificar lo trascendental, es decir, podemos tratar de ver cómo se suceden las cosas basados en el esquema conceptual de Kant, lo vamos a ver mañana, porque pues no podemos hacer todo en el mismo día. Y entonces, la tercera sección que tenemos en el título, realidad. En esta sección voy a tratar de demostrar, a partir de una distinción que estoy tratando de establecer entre la ontología como teoría de la realidad y epistemología como teoría del saber, entonces podemos ver que existen experiencias que se suceden sin la ciencia. Y es que hay un mundo externo o exterior, o sea, no quiere decir, por ejemplo, ¿qué es el mundo exterior? ¿Exterior a tu cuerpo? ¿Exterior a tu entendimiento? No, exterior al esquema conceptual. Existe un mundo común, con pantuflas, para hombres, para moscas, para plantas y otros animalitos, un mundo exterior y común, que efectivamente puede ser compartido, y es en este mundo exterior al que trataremos de llegar mañana, no, el viernes, puesto que él va a haber una videoconferencia con Derrida el jueves, y vamos a tratar de llegar a este mundo exterior. Y bueno, suponiendo que este mundo exterior a nuestros esquemas conceptuales nos sorprende, porque dado el carácter del mundo exterior es que siempre nos sorprende. Si realmente nuestra experiencia fuera solamente el fruto de las del esquema conceptual, pues en todo caso no habría ninguna sorpresa nunca. Mientras que para mí es volver un poco al origen de esta teoría, si la podemos llamar teoría. Es decir, venir a la Ciudad de México, porque, por ejemplo, había empezado a trabajar en el libro con el título del mundo exterior o el mundo que estoy retratando en esta conferencia, y el 28 de septiembre de 1999, que hubo un temblor. En 95, yo sé que para los habitantes de México, todo el mundo dice en el 85, no, ese fue un temblorcito, pero para el piemontés fue enorme, para un piemontés no es banal ver temblores de tierra aquí en México. Todo es muy relativo en ese sentido. Estaba yo trabajando en el mundo exterior en ese momento de los temblores. Y es como si el mundo exterior me hubiera comenzado a sacudirse, todo empezó a sacudirse. Yo en mi experiencia no tenía ningún esquema conceptual o ninguna costumbre adquirida a los temblores de tierra, ¿verdad? Yo no tenía ninguna idea de cómo es un temblor de tierra. Y pues sin embargo, todo eso sucedió porque no era que yo tuviera que tener el esquema conceptual del temblor. El temblor sabía muy bien lo que tenía que hacer. El temblor lo hice en fase, bueno, no lo hizo tan espectacular como el temblor del 85, pero pues fue bastante de consecuencia. Entonces, yo traté de remontarme entonces a esta tabla anterior que presenté anteriormente, con las hechos e interpretaciones, esquemas conceptuales, por favor, allí. Es para explicar esta imagen, porque no es una falta editorial. Lo vemos aquí a la izquierda. Es otra prueba a la que yo quiero referirme con el temblor de tierra y la referencia, la diferencia entre el esquema conceptual y nuestra experiencia. Aquí hay una ilusión óptica, la más famosa también porque es la más sencilla. Y pues la ilusión de Emilia Lira. ¿Saben qué pase con esta ilusión de Emilia Lira? Esto es lo que sucede. Estoy trazando dos segmentos.
Ah, no vamos a tener ninguna ilusión óptica. Entonces guardemos la ilusión óptica en nuestra cabeza. Porque ya preinscrita, porque aquí no la voy a poder enseñar. Ven estos dos segmentos aquí. Parecen diferentes, pero en realidad son iguales. Si toman una regla de medir, van a ver que son iguales. Y saben muy bien que son iguales, pero eso no impide que ustedes vean que son diferentes, que uno es más largo que otro. Y la prueba anterior es que nosotros no somos los esclavos de los sentidos, por ejemplo, o los sentidos no son los esclavos de los esquemas conceptuales. Y la prueba más evidente es esta, que no importa qué tanto sepamos y qué tantos esquemas conceptuales nos enseñen que estas medidas son iguales, pues resulta que... ¿Qué pasa? ¿Qué me están haciendo? Ay, pero ya, oigan, ustedes van de sorpresa en sorpresa conmigo, ¿eh? No, pero no importa, no importa, era nada más. No es necesario, no es necesario. Les agradezco, pero... No, no se sabe, ¿verdad? Tal vez mañana nos sirva bien, pero por el momento estoy bien. Me basta con lo que tengo. Entonces, fin de la introducción y principio de la historia. ¿Cómo es que llegamos a la conclusión que no hay hechos, sino solo interpretaciones? Bueno, es decir, ¿cómo llegamos a esta idea de la universalidad de la hermenéutica? Es de que no importa dónde, ni cómo, ni cuándo, siempre hacemos interpretaciones. Pero aquí hay una especie de inflexión, y es sobre este hecho de la inflexión que yo quiero atraer su atención ahora con la intervención de nuestro esquema, no conceptual, un esquema normal, banal, no conceptual. En todo caso. Ya llega, pero por el momento, imaginen aquí lo que van a ver. Hubo en efecto un hecho inflexivo de la interpretación, de la inflación, por ejemplo. Yo traté de nombrar por lo menos 7 significados donde se puede hablar de interpretación. Y entonces, como verán, son significados muy distintos. Pero no es sorpresa acerca del hecho que verdaderamente hay interpretaciones por todos lados, puesto que si dijéramos que los tacos son el platillo nacional de Suecia, pues verdaderamente pues podríamos decir que hay una difusión muy extensa de los tacos, pero como nada más decidimos llamar los tacos a estas crepitas, también lo llaman los tacos a estas otras cosas que usan los suecos allá, pues hay una confusión semántica. Ellos lo pronuncian taco también. Entonces vamos a ver qué significan las interpretaciones que se han sucedido en la historia y que han coexistido y cohabitado en la historia común y que podemos reconocer. Y todos estos significados son legítimos, es decir, todos han sido corroborados, no en la hermenéutica, sino en la historia de la civilización humana, desde la Grecia antigua, ¿verdad? Puesto que antes no teníamos todavía el nombre de hermenéutica antes de Grecia, pero son significados profundamente distintos. Y en este punto es aquí que yo quisiera traer su atención. Entonces vamos a ver cuáles son estos sentidos. Sentido número 1, que es el más bizarro. Y yo imagino que nadie de ustedes en el momento en que estamos hablando de interpretación se imaginaría que la interpretación es la expresión lingüística. Ninguno de ustedes se lo imaginaría antes. Pero, sin embargo, Aristóteles
vio un tratado contenido en el Organum, principio de sus obras, de acuerdo al arreglo de Andrómico Rodi, y cuyo título es Peri Hermeneias. Hermeneias, pues sería la interpretación. Entonces, la idea de Aristóteles al respecto de este sentido de la interpretación es el hecho que tenemos ideas en nuestra cabeza, el símbolo de estas ideas en la cabeza son las palabras que pronunciamos. Y entonces, este pasaje, es decir, este paso de expresarse del interior de nuestra cabeza al exterior, es decir, el sonido, lo que oímos, lo que escuchamos, es la interpretación. Y de hecho, a veces, Peri Hermeneias lo traducen de la expresión. Pero él lo que entendía por eso era una actividad hermenéutica en sus significados. Y decía que la hermenéutica existía en todos lados, y puesto que decía que las aves también utilizan este tipo de hermeneia, puesto que observaba que las aves no hablan todas de la misma manera, las aves pues tienen formas diferentes de comunicarse unos con otros, y decía también ellos por prosermeneia la leyum, ese era el lenguaje que utilizaban las aves, según Aristóteles, prosermeneia una leya. Entonces, un primer significado. El segundo significado es pues ser el intérprete, es decir, lo que está sucediendo ahorita. Alguien muy gentilmente se presta a traducir al español. Y es una labor bastante dura. Y pues todo lo que se está pasando en el momento en que alguien tiene que traducir de una lengua a otra. Y en esta forma, de cierta manera, yo lo estoy traduciendo del italiano al francés. Y pues yo le estoy hablando en francés. Y otra persona está traduciendo mi francés al español. Y todo esto es una interpretación lingüística. Es decir, es un sentido banal de interpretación, digamos, normal, común, bastante difundido, y esto también lo encontramos en Grecia, puesto que Platón en Leion decía que los poetas son los intérpretes de los dioses, es decir, que son los es el correo de Dios, son los carteros de Dios. Dios les manda un mensaje, el poeta lo recibe y el poeta lo entrega en lenguas diferentes. Entonces, el tercer sentido de interpretación es la expresión artística. No toda expresión artística, obviamente. Es decir, si miramos un cuadro, no decimos, mire aquí al intérprete, ¿verdad? Pero si alguien hace una interpretación musical, obviamente hay una interpretación. El significado de interpretación aquí, pues, se acerca más al significado de Aristóteles, puesto que se trata de pasar de un medio a otro. Es decir, por ejemplo, está la notación musical, la partitura, y que no suena, pero alguien toma el violín, un instrumento, y ya hay sonido. Entonces, aquí es una ejecución. Y pues se dice que en efecto hay una interpretación, es decir, si ustedes escuchan a Beethoven interpretado por Furtwängler o por von Karajan, por citar a los grandes enemigos de la época nazi, pues entonces van ustedes a ver que hay una verdadera diferencia, pero esta diferencia no es nunca tan enorme que destruya la identidad de lo que está siendo interpretado, es decir, sigue siendo Beethoven. No es malo, no se vuelve malo. Es decir, por más grande que sea la diferencia interpretativa, nunca es tan grande que destruya la identidad de la cosa, de la música. Entonces, aquí, de un lado, pasar de la idea que se tiene en la mente o los signos escritos, por ejemplo, en papel, pasar a expresiones verbales o a sonidos del mismo tiempo, es dar, nunca es neutro. Pero en todo caso vemos que siempre hay una diferencia, es decir, entre estos tres significados de la interpretación. Es decir, no le aplaudimos a alguien que habla nada más parloteando o que ejerce la hermeneia en el sentido de Aristóteles. Le aplaudimos a Bado, por ejemplo. Quiere decir que hay una diferencia entre estas cosas.
al cuarto significado, cuarto punto de la interpretación, aclarar un sentido oscuro, oscuro de lado. Es decir, cuando yo trabajaba, cuando yo era el historiador de la hermenéutica, estos son célebres. Aquí estos son célebres. Pero Cladenius, por ejemplo, es casi un desconocido. Entonces, se llama Martí Cladenius. Y a veces la gente que hace cosas inteligentes pasa desapercibido, y es el caso de Cladenius. Y Johann Martin Cladenius es alguien que escribió a mediados del siglo XVIII un tratado de interpretación en general, y se hacían muchos tratados de interpretación general, como se escribían gramáticas o retóricas generales en el siglo XVIII y en el siglo XVI y el XVII, y es toda una actividad común. Entonces, Cladenius había hecho observar una banalidad, que era un precepto que se encuentra en el texto jurídico, por ejemplo. In claris non sit interpretatio, es decir, las cosas claras no necesitan interpretación. Lo que nos da, esto nos da la dimensión precisa de la interpretación, es decir, normalmente no interpretamos, pero entonces encontramos que una cosa que es difícil de comprender, pues es necesario que se la interprete. Entonces, siempre esta interpretación está localizada, y este es el punto determinante. Entonces, yo recuerdo que cuando yo trabajaba como historiador de la hermenéutica, siempre había la misma escena, el mismo chiste aquí, que era un gesto de compasión con relación a Cladenius. ¡Ay, pobrecito Cladenius! No había entendido que la hermenéutica es universal, y se limitaba a querer ver la interpretación en las cosas oscuras y velados. Pero ahora ya somos tan más inteligentes y comprendemos que se interpreta por todas partes. Pero es cierto que en el fondo hay dos palabras. Si hay dos palabras para una, para interpretación y comprensión, quiere decir una cosa, que sí hay una diferencia entre comprender e interpretar. Y, bueno, podemos imaginar una lengua natural y preguntarnos, por ejemplo, ¿comprendiste realmente lo que te dije? ¿O tú acabas de interpretar? No, por ejemplo, esto no es una frase imposible, ni sacada de la manga. Entonces, ¿cómo sucede que hemos pasado de la interpretación de la hermenéutica, la interpretación como localización de puntos nebulosos o oscuros, en un flujo que no es problemático? Entonces, ¿cómo es que llegamos a decir que siempre hay interpretaciones? Bueno, justamente por un gesto que era importante en la historia de la hermenéutica, es decir, la identificación entre interpretación y comprensión. Y ven aquí que en el fondo esta lista de significados que yo presenté es una abreviación de la historia de la hermenéutica. Si queremos hacer la historia de la hermenéutica más breve que exista, más sintética, pues solo ponemos a Platón en vez de Aristóteles en este sentido que se utiliza, en el orden que se utiliza, y ya. Y la razón por la que observamos que para tener una hermenéutica verdaderamente universal, es decir, para decir que la interpretación es verdaderamente ubicada por todos lados, hay que pasar por la identificación entre interpretación y comprensión. Entonces, no, esto no es banal, esto no es superficial. Después de Heidegger, todo el mundo que sabe de esto, dice que la interpretación y la comprensión es lo mismo, puesto que está el círculo de la hermenéutica, el Dasein, que es un mundo, y que cuando uno se acerca a algo ya tiene un prejuicio, este prejuicio guía nuestra comprensión, y por lo tanto este prejuicio ya es un molde en el que no solamente comprendemos al mundo, sino que también lo interpretamos. Entonces,
Bueno, este paso era complicado y ya no les quiero quitar tanto tiempo, pero solamente para saber cuál es el origen, el verdadero origen de esta, de este pasaje de Heidegger, Schleiermacher. Ustedes saben, en alemán significa el fabricante de Wall. Schleier es el plural de Wall y Macher es el que hace Wall. O sea, no es su culpa, pero es Nietzsche que hizo este juego de palabras. El Schleiermacher es aquel al que normalmente nos referimos para encontrar este pasaje hacia la universalidad de la hermenéutica. Y esto es un fragmento interesante, ¿verdad? Porque no estaba loco, no tenía nada de loco. Es decir, él observaba, decía, mire, el individuo es inefable. Es decir, nunca sabremos lo que hay en el fondo de las otras personas, así como nunca jamás sabremos lo que está en nuestro fondo más profundo. No es algo banal, porque verdaderamente está pensando así o está fingiendo, o finge con relación a él mismo que piensa tal o cual cosa, o dice, soy feliz, pero yo no sé por qué, o bueno, estoy triste, pero tampoco sé por qué. Entonces, aquí hay esta idea psicológica que existe una infinidad dentro de todo individuo. Y como hay un factor de infinidad en todo individuo, toda expresión que venga de un individuo tiene que ser interpretada. Esto significa que todo tipo de comprensión que tengamos de una expresión es siempre la interpretación de una expresión, dado que nos llega de algo velado, oculto. Entonces vemos, in claris non sit interpretatio, de Bicielbo en clavillos, pero todo el mundo es oscuro y velado. Por lo tanto, siempre hay interpretación. Pero, es como decir, quiere decir que en el fondo no sabremos nunca quiénes somos o quiénes son los demás, pero en otro sentido sabemos muy bien quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Y podemos prever el comportamiento de las personas en los tribunales, pues existe toda una psicología que presupone que hay que tener razones para matar a alguien. Entonces, una serie limitada de razones para matar a alguien, para el asesinato. Entonces, imaginamos que hay una regularidad y estabilidad en los seres humanos. O tratamos de hacer películas que le gusten a todos. Pero si hacemos películas que le gusten a todos, sabemos en general cómo piensa todo el mundo, cómo funciona todo el mundo, qué es lo que más le gusta a las personas, qué es lo más gustado del mundo. Entonces, ay, perfecto, tenemos hasta las 6:45, vean, o sea, yo aquí comparto el satélite, pues nos han autorizado desde lo alto para poder seguir hasta las 6:45. Hay una pausa, pero hay que hacer una pausa. Bueno. Entonces, y en 5 minutos vamos a hacer una pausa. Entonces concluyo la inflación hermenéutica, hacemos la pausa y después la deflación hermenéutica. Pero lo que yo quería apuntar es que sí es cierto que desde un punto de vista de la psicología de profundidad jamás lograremos comprender la intimidad más profunda de las personas, pero de otro punto de vista sabemos muy bien cómo son las personas y cómo somos nosotros en general. Si decimos, este verano voy a ir de vacaciones al mar, ¿y por qué al mar y por qué no a la montaña? Pues porque yo detesto ir a la montaña. Si fuera cierto que nosotros somos un misterio a los ojos de los demás, bueno, dirías, bueno, si verdaderamente detestas, ¿tú sabes realmente si detestas la montaña? No, eso no funciona. Si dije, yo quiero irme al mar, yo detesto la montaña. Y dado que esta idea de Schleiermacher
venía de Leibniz, individuo más inestable. Entonces, es decir, Nietzsche lo refirió a toda la realidad como el hecho que jamás terminaremos de analizar la más minúscula de las cosas. Y es cierto, en cierta forma, la física no cesa de analizar lo más infinitesimal, lo más minúsculo. Toma esta pluma. Desde el punto de vista física, yo la podría analizar durante millones de años y jamás llegaría yo al verdadero átomo de su origen, a la suma total de este objeto. Entonces lo tomamos, un objeto común y corriente que no interpretamos, que lo cogemos con los ojos cerrados, que la vemos a media luz, que sabemos que es pluma y sabemos cómo funciona. Entonces, ven, yo quise subrayar y resaltar este hecho, que ¿cómo es posible que este pasaje de la interpretación a la comprensión, esta identificación entre interpretación y comprensión, ya tenga una identificación entre epistemología y ontología, puesto que transformamos nuestra actitud de sentido común, de significados comunes y de experiencias con el mundo, con una actitud que quiere saber verdaderamente lo que está diciendo el otro, que quiere analizar verdaderamente y saber cómo está hecha esta mesa, cómo está esta mesa, cómo está hecha esta mesa que tenemos frente a nosotros. Entonces existe esta confusión entre ontología y epistemología, y que fue importada de esa época. Schleiermacher era contemporáneo de Kant, y no, un poquito después de Kant, y entonces era la época. Además, si los demás siempre tienen secretos que nos ocultan, pues puede surgir otro significado, otro sentido de interpretación. Por ejemplo, que llamaba la escuela de la sospecha. Nietzsche, Freud y Marx, interpretar significa hacer al revés. El intérprete es el que hace la inversa del hombre que trata de engañar. El hombre que trata de engañar oculta y el intérprete descubre. Entonces, ya ven que funcionar como intérprete es muy diferente que hacer la interpretación lingüística, porque si fuera pues lo mismo, que la persona que me interpreta ahorita debería estar diciendo, míralo, míralo, les está mintiendo, les está contando mentiras, no es cierto, o les está contando la verdad, les está ocultando algo, yo lo sé muy bien, ahorita les voy a revelar la verdad. Claro que no funciona así. La traducción en el sentido de el ser interpretado se limita a traducir lo explícito de lo que yo estoy diciendo, ya es bastante trabajo, está bien. Entonces, eso da significado y quiere decir, miren, entonces la lista de todos estos sentidos y significados diferentes, y justamente a causa de esta suma de todos estos significados, que logramos decir que no hay hechos, sino solamente interpretaciones. Es decir, es tan contraintuitivo que haya solo interpretaciones y no haya hechos, que para que una cosa bizarra pueda llegar a ser clara, tiene que haber una confusión inmensa anteriormente, y es lo que yo he tratado de demostrarles ahora. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Nos detenemos. Entonces, si está así la cosa, retomemos el programa de lo que acabamos de hacer. Hemos visto ya cómo existe una inflación del significado de la interpretación, y es a causa de esta inflación que pudimos hablar de una hermenéutica universal. Inflación. Entonces, solamente sobre la base de este tipo de confusión con significados tan diferentes, y es el momento que nos preguntamos qué es la hermenéutica, qué es hermenéutica, hacemos una lista. Entonces podemos decir que hay una interpretación por todos lados, pero por otro lado, si analizamos que hay una diferencia entre esta actitud con relación a la interpretación, yo no voy a decir que hay
que no hay interpretación en ningún lado. Sí hay interpretación, pero no es universal. Entonces, ¿qué hace que haya universalización? ¿Cuál sería la condición, aparte de la condición anterior que haya, que haga que podamos hablar de hermenéutica universal? Bueno, la confusión entre ontología y epistemología, es decir, el hecho que de confundir un tipo de relación normal que tenemos con los objetos y los individuos con una actitud científica que nos haría contar el número de átomos que tiene una mesa y nos llevaría a contar el número de intenciones y de pensamientos, de segundos pensamientos que tenga una persona en el fondo. Pero esta no es una actitud normal, es decir, imagínense, ¿cómo podría hacer una vida basándose en la interpretación de esta manera? Saben, hay en Buenos Aires un barrio que se llama el barrio Freud, porque estaba llena de psicoanalistas, es el barrio de psicoanalistas. Imagínense si portarse como psicoanalista, es decir, comportarse durante toda su vida con el significado 6 de la lista. Si preguntamos la hora a alguien y responden, por ejemplo, son las 5:41. ¿Pero por qué me dijo que son las 5:41? Y la hipótesis es que, bueno, banalmente, ¿no? Porque eran 6:41, 5:41, ya queda excluido, porque hay que llegar al término significado de las cosas. Entonces, después de la inflación, yo sugiero una deflación, es decir, demostrar, porque bueno, es cierto que hay interpretación, pero si bien es cierto que hay interpretaciones, es solamente porque hay cosas que no están interpretadas, acciones que no están, que no son interpretaciones, es decir, también hacemos otra cosa o tal vez algo mejor en la vida que no es interpretar, nada más. Entonces, se trata por el momento, lo que yo quisiera hacer ahora es tomar tres tipos, es decir, si quieren, tres puntos comunes, lugares comunes que presuponen la universalidad de la interpretación en forma diferente. La primera es el extremo, y bueno, el primer extremo, el de Nietzsche. No hay hechos, solo interpretaciones. Él escribió esto. Y bueno, viendo primero si la hipótesis de Nietzsche funciona. Y después vamos a tomar una fórmula menos extrema, aparentemente menos extrema, que es la de Kant, y que también nos fue enseñada en la escuela, tal vez más que la de Nietzsche, la que dice las intuiciones sin conceptos son ciegas, y eso es Kant. Siempre hay esquemas conceptuales en nuestra relación con el mundo. Entonces, un esquema conceptual, sin esquema conceptual no habría relación con el mundo. Entonces, hoy en esta fase deconstructiva, sí, efectivamente vamos a ver si es cierto que las intuiciones sin conceptos son ciegas. Y después vamos a retomar lo que podríamos llamar el minimalismo de los esquemas conceptuales, es decir, este minimalismo que encontramos aún en los significados comunes y en las rúbricas de psicología de los periódicos y aún en los libros de psicología, que dice que la experiencia actual siempre es el resultado de una experiencia anterior. Es decir, que este es el minimalismo de los esquemas conceptuales, ya que se supone o presupone que siempre hay algo que antecede a que está en nuestra memoria y que determina lo que estamos viendo. Entonces, cuando vemos un pasaje, vemos el pasaje de la explosión y la serenidad y la quietud, bueno, en los tres casos vamos a ver que aquí viene a jugar la misma inflación de la interpretación, la inflación de la función de los esquemas conceptuales en la experiencia y finalmente la confusión entre la ontología y la epistemología. Vamos a empezar entonces con el extremo.
es decir, el hecho que no haya hechos, sino nada más interpretaciones. Entonces sugiero que pasemos a la imagen siguiente, después de la lista de significados donde podemos hablar de genética. Bueno, dividí, aquí decimos, no hay hechos, sino solamente interpretaciones. Entonces, bueno, dividamos esto en dos. Primero vamos a ver si hay hechos, y después vamos a ver si solamente hay interpretaciones. Y sobre todo, si hay interpretaciones infinitas, porque saben, normalmente todo el mundo dice, la interpretación es infinita, es interminable. Hay infinitos en interpretación. ¿Cuántas veces han escuchado a la gente decir, hay interpretaciones infinitas? Y estamos muy contentos. Ay, mira, aquí vamos a tener trabajo hasta el fin del mundo. Pero, comencemos por los hechos. Entonces, ¿es verdadero? O parece bizarro o raro negar que haya hechos. Pero hay hechos que son certeros, que son verdaderos, que son ciertos, pero no es lógico negar que hay hechos ciertos. Por ejemplo, la famosa historia del filósofo inglés George Edmund Moore, que probaba la existencia del mundo exterior. Aquí está una mano, aquí está otra mano. Entonces, ¿creen ustedes que yo tengo dos manos? Entonces, si estas dos manos existen, pues ustedes me deben conceder que existen los objetos exteriores y que el mundo externo sí existe. Bueno, pero él se apoyaba en el hecho que tenía dos manos. ¿Pueden ustedes negar que yo tengo dos manos? Pues, o negar que Francia ganó en la Copa de Fútbol en 2000. No, es un hecho. No tendría sentido decir que aquí puede haber interpretaciones. Nos podemos equivocar en dos hechos. Por ejemplo, el mismo Moore, una vez que estaba impartiendo un seminario en Cambridge, en una sala que no era la misma en la que impartía sus seminarios, él hacía esta teoría de las dos manos, y tengo la seguridad de tener dos manos, de la misma forma que yo estoy segura que allí hay una ventana, pero allí él había enseñado una fachada nada más, había una falsa ventana, y se equivocó en el hecho, porque no era la misma aula donde enseñaba, pero esto no significa que los hechos no existan. Y bueno, no solamente hay hechos verdaderos, sino que hay hechos falsos, pero se van a decir que hay hechos falsos. Por ejemplo, si dijéramos que Nietzsche nació en Botswana en el siglo XVII, pues sería falso, sencillamente falso. Nietzsche también hubiera dicho que eso era falso. En el último momento de la vida decía, yo soy todos los nombres de la historia, pero sin embargo, pues, no era cierto. Y además hay hechos interpretables, es decir, es cierto que a veces hay hechos que necesitan interpretación. Por ejemplo, si tenemos una radiografía y no somos médicos, vemos la radiografía y no entendemos nada, puesto que hay que interpretar la placa. Hay que tener una actitud, un conocimiento específico para poder interpretar esta radiografía. Pero no hacemos lo mismo para una tarjeta postal de la Torre Eiffel. La actitud de alguien que está mirando una tarjeta postal con la Torre Eiffel y la cara de alguien que está mirando una radiografía sin ser médico es muy diferente, y hay muchas más interpretaciones en el que está mirando la radiografía que en la cabeza del que está mirando la Torre Eiffel en esa tarjeta postal. Bueno, tal vez dice, bueno, ¿por qué este tipo me mandó esta tarjeta postal la Torre Eiffel? Bueno, eso es otra cosa, pero eso no agrede no afecta el hecho que a veces hay interpretaciones y a veces hay más interpretaciones en un lugar o en otro. A veces hay batallas que necesitan interpretaciones. Por ejemplo,
en la guerra y la paz de León Tolstoy, el problema, ¿quién venció a Borodino, Kutuzov o Napoleón? Entonces, 10 páginas maravillosas para saber quién venció después, no lo sabemos. Entonces, hay que interpretar. Hay un acto de interpretación que se desarrolla, pero imagínense que alguien que estuviera escribiendo estas mismas 10 páginas para Marengo o Austerlitz, pues no tendría ningún caso. Queda muy claro, Napoleón ganó. O el que hacía las interpretaciones de Trafalgar, pues no. Está muy claro que Napoleón perdió Trafalgar y ahí está la, bueno, Trafalgar Square en Londres y la estación de Austerlitz y, bueno, no hay Borodino en París, ¿verdad? Eso queda muy claro. No hay que enrollarse en las cosas. Entonces, aquí esto en lo que compete a los hechos, en lo que es normal. ¿No? Veamos las interpretaciones. Podemos pasar a las interpretaciones. Yo les pido que pasen a la siguiente imagen. Atrás, para atrás. La anterior. Esa. Ah, sí, aquí están teniendo interpretaciones. Aquí sí está habiendo interpretaciones. Ninguna interpretación. Ven aquí esta fotografía. Es una fotografía de Nietzsche, muy conocida, ¿verdad? No tan conocida como la foto del donde tiene el bigote, pero está aquí una serie de pues arreglos nietzscheanos. Y aquí esta fotografía que representa a Nietzsche, de aquel que decía que no hay hechos, sino solamente interpretaciones. Y hace 3 años me escribí un libro sobre Nietzsche con otros autores para un editor italiano. Y yo les pedí que no siempre pusieran la foto con el bigote tan característico. Bueno, no sin bigote, porque siempre trajo el bigote, pero una fotografía diferente. Esa me preguntaron, dije, sí, está bien. El libro, pues, fue publicado y un experto de iconografía me llamó y me dice, tú también cometiste un error. Este no es Friedrich Nietzsche, ese es el rey de Saboya. Entonces la fotografía aquí, que se reconoce como la fotografía de Nietzsche, en efecto no es fotografía de Nietzsche, es el rey de Italia, Humberto I de Saboya. Entonces, pues, ¿qué pasó aquí? Pues en esa época todo el mundo se vestía de la misma modo, todos también tenían bigote igual, cabello igual, y además, hubo una exposición de iconografía nietzscheana hace unos 30 años en Turín, porque saben que él se volvió loco en Turín. Entonces, hay una relación muy estrecha con Nietzsche en mi ciudad. Y en estas fotos no sabemos cómo se traspapeló la foto de Humberto I de Saboya. Entonces, pues, ¿creen ustedes que Nietzsche hubiera podido decir que la foto era verdaderamente la foto de Nietzsche y no la de Humberto I de Saboya? Pero no lo sabemos, es otra persona. Yo sé que eso no va a servir de nada, vamos a seguir viendo esa foto diciendo, este es Friedrich Nietzsche. Y además yo vi la otra foto muy conocida en que está en la portada del libro de Derrida, titulado Autobiografía, y es Nietzsche con la madre del asilo en 91. Y a mí me sucedió que vi esta misma foto en el periódico con una leyenda que decía Nietzsche con su esposa.
Entonces yo les escribí, les dije, miren, él nunca se casó, entonces no es su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces un año después sale la foto con la lectura Nietzsche con su hermana. Entonces, bueno, sí, cierto, tenía una hermana muy, muy rarita, pero no era la hermana, era la mamá. Entonces, pues imagínense que llegara el mío, que diga Nietzsche con su hija, con su tía, con su abuelita. Entonces, hay muchas posibilidades, pero entonces siempre se dan errores en interpretaciones. Entonces, en este caso, hay una interpretación que además ni siquiera es interpretación, sino pues es Humberto I de Saboya. Y bueno, hay dos casos, o hay casos en los que hay más que una interpretación. Ah, van a ver, ya verán cuál. Excelente, entonces yo continúo con esta lección. Bueno, sí se le puede llamar lección, ¿verdad? Pero ya vimos el caso banal sobre el hecho que hay casos en los cuales no es posible que haya lugar a interpretación, no se puede interpretar. Entonces, si bien es cierto que Nietzsche enloqueció y le había escrito a su colega en Bala diciéndole, bueno, era Jacob Bucar, ese hombre, este historiador, que se escribió sobre el Renacimiento en Italia, la civilización del Renacimiento en Italia, que le escribió, es cierto que en el fondo yo hubiera preferido ser profesor en Val que Dios, pero entonces yo debería haber omitido por simple egoísmo la creación del mundo. Entonces, en cualquier lado y en cualquier sitio, y no importa cómo ni cuándo, hay que resignarse, hay que hacer un sacrificio, y me tuve que resignar a ser yo misma, Friedrich Nietzsche. Pero yo soy todos los nombres de la historia, empezó a hacer la lista de los personajes que él era, y decía, yo asistí a mis funerales, porque era el funeral de una de la casa de Saboya, que falleció en esa época. Y si bien la historia es algo complicada, no podemos decir que basándonos en esa idea que decir que o afirmar que en cierta forma Nietzsche era el rey de Italia, ¿verdad? O sea, hay nada equívoco. Por lo tanto, bueno, existe el caso en el que podemos tener interpretaciones claramente. Yo no estoy aquí para negar la existencia de las interpretaciones o de la interpretación. Quisiera mostrarles el caso en donde podemos tener dos o varias interpretaciones. O si podemos pasar a la siguiente imagen con el conejo. Y ya vamos a llegar a este caso que nos demuestra la existencia de casos en los que podemos tener interpretaciones. Por ejemplo, vemos el caso de dos interpretaciones. Es un caso muy conocido en psicología que se llama la figura del Yestro o el pato conejo, de la pancanaja, el pato conejo. Si lo vemos de un lado, se vuelve conejo. Si lo vemos del otro lado, se vuelve pato. Entonces hay muchas figuras ambiguas que han sido estudiadas por la psicología en el siglo XIX, por ejemplo. Tenemos esta imagen, dos perfiles que se miran, pero a la luz se vuelven un jarrón o se vuelven muchas otras cosas. Pero lo que es interesante es el hecho que podemos tener dos interpretaciones, pero no más que dos. Oh, por ejemplo, aquí podemos tener un conejo o un pato, pero ni siquiera existe la posibilidad de tener al mismo tiempo y en la misma imagen el pato y el conejo. Es decir, si tratamos de ver a los dos juntos, no vamos a ver nada. Vamos a ver la imagen con atención y habría que ver la imagen aquí, una especie de conejo, pero no me miren a mí, miren ahí al pato conejo en la pantalla. Yo estoy hablando, no hablo de mí, sino de esa imagen del pato conejo.
Entonces, si vemos atentamente con la intención de ver a los dos, pues vemos una imagen muy ambigua y bueno, llegamos a detectar el ojo, pero nada más vemos el ojo y algo que pues no parece nada, puesto que no es ni pato ni conejo. Entonces, aquí es interesante porque hay dos interpretaciones y no más que dos interpretaciones. Quiero decir que son dos interpretaciones, pero si uno quiere decir que puesto que hay una opción, es decir, por la primera vez que ustedes ven la imagen, que la miran, ven o al pato o al conejo. Y luego llega alguien y dice, sí, cuidado, porque aquí hay también un conejo o aquí hay también un pato. Entonces, y vemos otra vez, y ah, sí, es cierto. Aparentemente es más natural ver a un conejo, pero no es falso si vemos también a un pato de repente, pero nunca vamos a ver ni a Nietzsche ni al rey de Italia ahí. No, dos interpretaciones. Entonces, además aquí tenemos tres o cuatro interpretaciones. Esta es la imagen de abajo. Entonces, la imagen inferior fue hecha para un perceptólogo, Paolo Boffi, italiano, que trabajó durante algún tiempo en esta imagen, porque él quería llegar a una imagen ambigua. Entonces, si vemos esta imagen, pues nos podemos decir, nos decimos, ¿qué es esto? A ver, una forma, tiene forma de parmesano. O es una moneda. Puede ser un cigarrón puro, parece puro. Podría ser una pluma. Podría ser una tres, cuatro, pero no más. Aquí también un platillo de helado. Pero no podemos decir que ahí está Mona Lisa. La Mona Lisa, ahí no, eso no funciona. Entonces, las interpretaciones también tienen límites. ¿Y por qué? Porque es más fácil tener interpretaciones de esta imagen, más bien que de la anterior o la de Nietzsche, porque pues es lo suficientemente vaga e indefinida para tener varias interpretaciones. Ahora, sin duda ustedes conocen esta escena maravillosa de Hamlet de Shakespeare, en donde Hamlet finge demencia y se encuentra Polonio en un momento dado, y entonces al fingirse loco empieza a mostrarle la nube y le dice, mira, mira, allí, ahí, ¿ves un camello? Sí, un camello, porque además el otro es un cortesano y pues siempre hay que estarle dando por su lado al príncipe triste y loquito. Entonces, además, dice, pero no, mira bien, mira, es una rata. Ah, sí, verdaderamente, sí, por los dioses, es una rata. Y le cambia tres o cuatro hipótesis de interpretación, pero aquí, cuidado, interpretación de nubes. En efecto, es posible interpretar las nubes porque son imágenes no definidas. Entonces, aquí, pues, podemos encontrar con ciertas conexiones, pues, similitudes. Pero imagínense si Hamlet hubiera hecho este juego no con las nubes, sino con un cofre. Y empieza, ay, mira, mira, ves un camello ahí con un cofre. Pues no, mi señor, no, señor mío, vea un cofre, discúlpeme, pero eso no funciona. Y en todo caso, hemos visto ninguna interpretación, dos interpretaciones, tres o cuatro interpretaciones, nunca, pero nunca. Nunca ninguna interpretación. Entonces aquí hay que pasar a la moraleja, porque en el origen era, pues en la misma, aquí en la misma diapositiva, nunca infinitas interpretaciones. Porque ya me hice bolas, porque de hecho no existe el caso que se ve como algo natural cuando decimos la interpretación es infinita, pero este es un caso que nunca se da. Imagínense, aún el pasaje, el estribillo más sencillo, del más ambiguo de la Biblia, podemos tener
interpretaciones infinitos en estas 5, 6 o 7 interpretaciones, que es mucho. Y después podemos imaginar que después de 10.000 años, la gente pues dará interpretaciones muy numerosas que se reducirán a 5 o 7 interpretaciones, cuando mucho. Entonces vemos cosas que son muy interpretativas, como la física, que tiene que buscar la estructura fundamental de la materia, por ejemplo. En un momento dado se habla de átomos en física, como el griego. Por ejemplo, pudimos conservar, aunque sepamos a qué se refiere el intercambio, pudimos conservar el nombre griego para indicar al elemento indescomponible de la materia. Quiere decir aquí que ya no existe una infinidad de interpretaciones y justamente basta la palabra átomo, basta. Esa palabra en el griego se quedó, átomos. Entonces, ¿cómo suponer que hay interpretaciones infinitas? Hay muy pocas interpretaciones. Por ejemplo, el profesor Zeta me dijo que empezó a practicar la semiología de la semiótica de Grifasser, y yo me imagino que para esto va a haber la misma problemática que para interpretar los jeroglíficos. Por ejemplo, antes, si veíamos que había alrededor de los jeroglíficos para designar el nombre propio, pues acaba la historia de Cleopatra porque estaba circunscrita por un borde. Entonces teníamos signos alfabéticos o ideogramas, pero dependía del contexto. Pero aquí no hubo interpretaciones infinitas. Sacaron 3 o 4 historias bizarras basadas en la historia de Cleopatra, después dijeron, no, estaba mal, era Cleopatra, no tenía nada que ver con esta historia bizarra que inventaron, y la cosa se para ahí. Entonces, no hay interpretaciones infinitas, y les hago observar que si verdaderamente hubiera interpretaciones infinitas, nosotros estaríamos inútilmente desperdiciando el tiempo, radicalmente inútil, porque ya podríamos quedarnos en mi casa, me quedo en mi caso, yo guardo mi interpretación número 2,000,000, imaginar que vamos a sacar así al azar la mejor interpretación, igual que vamos a sacar al azar el premio Nobel, o que vamos a sacar al azar el Melate. Y entonces, por otro lado, no hay interpretaciones infinitas. Ahora, vamos a ver, Friedrich Nietzsche dice, vámonos con Manuel Kant, dejemos de lado a Friedrich Nietzsche. Y Kant dijo que las intuiciones son conceptos, son ciegas. Bueno, sabemos ya cuál era la historia oculta detrás de esta afirmación. Las intuiciones sin conceptos son ciegas, y además decía que los conceptos sin intuición son vacíos. Entonces vemos bien qué quiere decir que el concepto sin intuición es vacío. Los conceptos sin intuición son vacíos. Por ejemplo, imaginemos, no sé, el concepto de algo que no existe, que nunca hemos visto. Bueno, sí, hay un vacío ahí. O bien tomemos al típico concepto sin significado del que hablaban los escolásticos, que habían inventado este concepto llamado Blitigri. ¿Esto qué quiere decir Blitigri? Pues es una palabra que no tiene ninguna referencia, entonces una palabra vacía. Entonces, ¿qué quiere decir este concepto? ¿Qué quiere decir que este concepto sin intuición son vacíos? ¿Y qué quiere decir que las intuiciones sin conceptos son ciegas? Bueno, hay que imaginar que si no tuviéramos el concepto, nos encontraríamos en un estado de agnosis visual. Este problema de contacto entre el O y
entre el ojo, este problema de contacto y de conexión entre el ojo y el cerebro, y esta hipnosis visual nos da la impresión de que no podemos conectar lo que tenemos en la mente con lo que estamos mirando enfrente de nosotros. Este es un padecimiento, pero es cierto, es una enfermedad grave, pero es cierto que siempre sucede así. Es decir, es cierto que hay que tener un concepto para que la intuición funcione. Podemos falsificar muy fácilmente este punto justamente con estas dos imágenes que, bueno, yo tomé la decisión. Por favor, mis imágenes. No, no, la presente, la anterior. Ah, bueno, ¿cuál es el juego que yo quiero hacer con estas imágenes? Primero, tenemos el concepto, pero no vemos. Ahí está, no vemos el concepto. Porque aquí en la izquierda vemos un hexágono. Es muy claro, lo reconocemos muy bien. Y tenemos el concepto del hexágono, lo vemos muy bien. Y el hexágono, como podrán imaginar, también existe a la derecha. El mismo hexágono está aquí adentro. Pero no lo vemos. Aunque tengamos el concepto del hexágono, no logramos reconocer al hexágono. Y en todas las formas de mimetismo, de mimetización, así es como se hacen. Sabemos muy bien que hay algo, pero está oculta de tal manera que no logramos reconocerla. Y bueno, este es el caso más sencillo, pero hay otros muchos más complejos, pero pues no les voy a dar toda la historia del mimetismo aquí para aburrirlos. Y vemos que aunque tengamos el concepto de hexágono, no reconocemos el hexágono en forma no complicada. Tomamos el hexágono, háganlo en su casa cuando quieran, lo velan así y el hexágono desaparece. Ahora del otro lado podemos muy bien, vemos muy bien sin ninguna dificultad el hexágono. Entonces, sin concepto, por ejemplo, esta forma, no tenemos ningún concepto en particular. Y eso no excluye que veamos el color, la forma, las relaciones mutuas entre las cosas implicadas y por lo tanto podemos ver con el concepto. Todo esto nos interesa, no tanto como una falsificación, porque si falsificamos la pretensión inmensa anterior, es decir, no hay hechos sino interpretaciones, no es difícil falsificar una petición más modesta, es decir, que las intuiciones sin concepto son ciegas. Pero nos interesa para el trabajo de mañana, es decir, demostrar que podemos tener experiencias sin esquemas conceptuales. Y este caso banal nos demostraría que podríamos vivir experiencias sin esquemas conceptuales con una premisa. Es decir, que normalmente, y yo, por favor, siguiente imagen. Yo con esta premisa que a veces abusamos del concepto de concepto. Es decir, ¿qué es un concepto? ¿Cómo habla del concepto Kant o Nietzsche? El concepto parecería ser algo muy científico que penetra toda nuestra experiencia. Mientras que es cierto que sabemos utilizar muchas palabras sin tener conceptos claros y distantes de las cosas a las que esa palabra se refiere. Y yo no voy a decir que solamente podemos usar la palabra quark, pero a mí la palabra quark no es algo totalmente evidente, ¿verdad? Pero aún la palabra elevador, pues la puedo usar en forma apropiada. La palabra elevador la puedo usar sin saber exactamente cómo se hace un elevador, cómo funcionar, cómo está construido, yo me imagino en general, pero puedo subirme al elevador, pero realmente yo no sé cómo funciona mi computadora.
ni me lo imagino, pero esto no hace que yo me confunda entre computadora y elevador. No confundo los términos. Entonces, resulta que uno de los efectos de esta pretensión de la omnipresencia de los esquemas conceptuales, que si no tenemos esquemas conceptuales adecuados, no tendríamos experiencias. Entonces, estaríamos ahí sin saber cómo usar los ascensores o la computadora, porque la mayoría de las palabras que utilizaríamos en esta hipótesis serían falsas, porque solamente el técnico del ascensor sabe usarlo y el técnico de la computadora sabe solamente cómo está hecha la computadora, y los demás hablarían de forma casual y banal sin saber nada. Pues nosotros sabemos distinguir queso, computadora, televisor, elevador, y sé usar la mano sin saber cómo funciona mi mano. ¿Saben exactamente qué sucede en nuestra mente cuando empezamos a mover la mano? No, obviamente no, pero eso no impide que usemos la mano, ¿verdad? Y conclusión, hoy. Yo quisiera llegar a la última pregunta. No hay hechos, solo interpretaciones, es demasiado. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Ah, bien, está bien, en apariencia está bien, pero no explica nada. Y pues llegando a lo más banal, por ejemplo, las experiencias que tuvimos anteriormente pueden tener una influencia o determinar a las experiencias que estamos viviendo ahora. Sabemos una forma de explicar. En Arcutime nos acostumbramos a esto, hacemos esto por costumbre, y esto en cierta forma es creativo, porque empieza a tomar algo del pasado, lo proyecta al futuro, etcétera. Entonces, ven esta imagen aquí, ustedes la pueden ver ahora también en la Ciudad de México. En todo caso, también está el libro, puesto que esta fue extraída de una exposición que se llevó a cabo en París, La Tierra Vista desde el Cielo, y estoy viendo que la han montado en México. Muy bella, una exposición muy hermosa, pero ven aquí, es una isla. Y parece que la isla sale del mar. Entonces, sabemos muy bien que, bueno, raramente las islas se salen del mar, pero lo que vemos aquí es verdaderamente una isla que está saliendo del mar. Y es por eso que el fotógrafo de La Tierra Vista desde el Cielo retomó esta imagen, porque está este contrasentido, especie de contrasentido, puesto que sabemos que las islas no se salen del mar. Bueno, en general, bueno, ha sucedido, pero generalmente no es el caso, sobre todo cuando sale del mar, porque a veces, bueno, hay islas volcánicas que sí salen del mar, pero las aves no se posan en las crestas. Aquí no se ve en imagen, ¿verdad? Pero en las crestas de la isla está lleno de aves. Entonces, es evidente que cuando las islas se salen del mar, ya no hay aves. Ya no hay aves posadas. Entonces, a pesar de eso, vemos una cosa que contrasta con nuestra experiencia. Y eso no nos molesta. Es cierto que una cosa que no es del nivel de nuestra experiencia hace que suceda algo nuevo, porque si no, estaríamos en una especie de repetición continua, y justamente este es el punto que yo quisiera hacer para concluir y pidiéndoles que me pongan la imagen siguiente. Gracias. Entonces, por ejemplo, los famosos problemas que surgen para explicar la experiencia actual por medio de la experiencia anterior. ¿Cómo explicar la primera vez? ¿Cómo se explica la primera vez? Puesto que si siempre estamos proyectando algo, es decir, Platón pues tenía una idea que estaba muy bien, es la anamnesia. La anamnesia. Que era, pues, ustedes saben que la anamnesia fue la primera idea de Platón,
que ya era una idea del círculo socrático, y muy interesante, puesto que se basaba en la experiencia muy viva del déjà vu. Entonces, esta idea del déjà vu, que a veces nos impacta de una forma evidente, pues hace que llegamos a la idea de la anamnesis, y después empezamos a pensar que en la hipótesis de Platón, nuestra alma ya había visto algo antes, había visto todas las ideas y había caído en un cuerpo, se había alojado en un cuerpo y se limitaba a recordar las cosas, encontrándose con las cosas del mundo. Pero ¿estamos nosotros de acuerdo para aceptar esta teoría de la anamnesis o la metempsicosis, que se vincula a la anamnesis? Bueno, no. ¿Por qué entonces creer en la experiencia anterior? Puesto que si no estamos dispuestos a aceptar ni anamnesis ni metempsicosis, pues tampoco vamos a aceptar la experiencia anterior, puesto que ahí es donde surge el problema de la primera vez. Para Platón no había problema de la primera vez, pero había la anamnesis. Si no se acepta esta teoría, pues se acabó. Entonces, además, abandonando la historia de la anamnesis, ¿cómo se explica o cómo funciona la experiencia anterior? ¿Cómo funciona esta historia que la experiencia anterior influye sobre la experiencia presente o actual? Bueno, existe un hecho, yo no sé si es tan evidente como el déjà vu o por lo tanto la anamnesis, pues que es interesante. A veces las escaleras móviles, las escaleras eléctricas fallan, y como normalmente funcionan cuando caminamos en la escalera eléctrica que está descompuesta, pues nos sentimos mal, nos sentimos mareados, porque nos imaginábamos, bueno, siempre hemos visto estas escaleras eléctricas moverse, y cuando no funcionan bien nos mareamos. Entonces la prueba que la experiencia anterior determina la experiencia actual, pues claro que no, porque si la experiencia anterior determinara verdaderamente la experiencia actual, jamás habría escaleras eléctricas que fallan, sino solamente escaleras eléctricas que funcionan. Y lo interesante es que la experiencia anterior explica exactamente la inversa de lo que debería explicar. Es decir, estamos acostumbrados a pensar, es decir, el argumento está hecho para demostrar que algo anterior va a determinar lo actual, mientras que eso lo determina un cierto impacto, una cierta sorpresa con relación a la experiencia real que no se ha visto influenciada por la experiencia anterior. La escalera móvil, pues así, el disco de Schnitzel, pues es una experiencia de los años 20, es banal también para demostrar, es decir, tomamos a un sujeto, le enseñamos discos, siempre el más pequeño acá, el más grande acá, durante 20 veces. Se lo mostramos 20 veces, aquí ponemos uno más pequeño, pero no es que lo encuentre o que lo vea más grande como estaba acostumbrado a verlo, pero lo ve más pequeño porque él pensaba, él se esperaba ver al disco grande de este lado y de repente está el disco pequeño. Pero podemos hacer pruebas ad infinitum, porque pues nos esperábamos a que la cuchara fuera de metal, mientras que ahora es de plástico, entonces pues descubrimos que es tan ligera que se nos va, o al revés, ¿verdad? Esperábamos que la cuchara fuera de plástico, resulta que es de metal y pues la encontramos muy pesada, pero es cierto justamente porque nuestra espera no se ha visto satisfecha y se ve contradicha por algo que no ha sido creado por la experiencia precedente. Yo creo que nos podemos detener aquí, ¿verdad? Nos dimos para darle pues lugar a las preguntas. Bueno, hasta este momento han llegado tres preguntas. Las leo por orden de cómo llegaron. La primera viene de Elena Robles, del campus Guadalajara. Dice, ¿se entiende por hecho falso una afirmación equivocada de algo, atendiendo al ejemplo del lugar de nacimiento de Nietzsche? ¿Podríamos definir un hecho falso en otros términos? Es decir, ¿qué hace que un hecho sea falso?
la inexactitud o error en la expresión del mismo, o hay algo más. Las leo todas y... la segunda pregunta, también de Elena Robles, del Campus Guadalajara, dice: ¿cuál sería el criterio para determinar que ha habido un error en una interpretación? Y esta viene del campus de aquí de la Ciudad de México. Jordi Mola, me parece, es el quien la formula. Y dice: si no sales en la tele, no existes. Pregunta: ¿qué hechos para qué realidad? Gracias. Hola, bueno, yo diría que las dos primeras preguntas pues resumen, si quisiera uno ser grandilocuente, y bueno, retomar la historia de la filosofía, y la segunda pues resume la historia del posmoderno, sintetiza el posmodernismo. Entonces primero vamos a la parte de la materia de la física y después vamos al posmoderno, y aquí, puesto que Nietzsche soldó las cosas muy estrictamente, entonces en lo que respecta a la pregunta, bueno, primero, hecho falso, en efecto, hecho falso. Admito, con la buena lógica, la expresión un hecho falso es una expresión falsa, así como hecho verdadero es una expresión redundante, porque un hecho falso no es un hecho, y un hecho verdadero no es necesario decir este hecho es un hecho verdadero. No estamos agregando nada a un hecho diciéndole o dándole el atributo de verdadero. Podemos decir que en cuanto a lo que respecta al hecho, la verdad no le agrega nada al hecho que ha sido tomado. Es decir, la realidad no le agrega nada al hecho, así como decía Kant, la existencia no le agrega nada al concepto. Hay un ejemplo célebre de, por ejemplo, si yo le pido una cerveza de tamaño medio, rubia y existente, una cerveza existente, es decir, existente, ¿le agrega algo a la cerveza? No, no le agrega nada. Entonces, un hecho verdadero no le agrega nada al hecho. Sí. Entonces, lo que me parece interesante es que estos dos casos, un hecho falso y los hechos que deben ser verdaderos, la diferencia es justamente lo que surge de la tesis, de acuerdo a la cual no hay hechos, sino solo interpretaciones. Es decir, es como si tratáramos a los objetos como cosas que están ahí, cosas que no están ahí, hechos que son ciertos, hechos que son falsos, como si esto se fuera el objeto de una interrogante. Entonces hay que decir, mira, aquí está este hecho que además es cierto, y un hecho que aquí es un poco falso, o un hecho que aquí es un poco cierto. Pero la primera pregunta, entonces, deberíamos interpretarla como sigue. Justamente he utilizado palabras que no eran las adecuadas para hablar de hechos falsos y hechos verdaderos. Un hecho falso no es un hecho, y hecho verdadero es redundante. Por lo tanto, una expresión es cierta o falsa, pero depende de muchas cosas. Coherencia científica de los esquemas conceptuales es la respuesta más banal. Además, el hecho que la expresión es en cierta forma adecuada a la cosa. Yo sé que hay una inmensa dificultad oculta en esta idea que una expresión es adecuada a una cosa, por ejemplo. No es banal decir esta pluma es negra. ¿Qué pasaría si la expresión la pluma es negra se aplicara esta pluma? Bueno, esto no es evidente. Pero el hecho que no es tan evidente y que hay que pensar mucho en este punto, no hace que no sea evidente que la afirmación esta pluma es negra se adapte muy bien a esta pluma.
Es decir, es algo difícil de explicar, hay mucho misterio en eso y los filósofos se han encarnizado durante siglos y aún hoy en día para preguntarse por qué una expresión es adecuada a una cosa. Pero eso me pide que haya una cierta evidencia de la relación de adecuación de una expresión a una cosa. Si yo digo esta pluma es blanca, es evidente que no es adecuado. Si yo digo aquí, ahí está una rata, pues también es inadecuado. Aunque, pues sí, si bien es cierto, ¿qué hace que una palabra que está hecha de sonidos y algo que padece sus, que pasa en nuestra cabeza, en nuestros oídos, detrás de nuestros ojos, y entonces se aplique algo allí afuera que existe en el mundo? Es complicado explicar esto, pero baste con decir que hay la evidencia de la adecuación de la expresión al objeto. Hay una adecuación de la expresión al objeto. Entonces, ¿cuál sería el criterio para determinar que hay un error en la interpretación? Pues es el hecho que la interpretación no es adecuada a la cosa a la cual se refiere, pero además, si pusiéramos la cosa en esa perspectiva, ya supondríamos que el simple hecho de referirse a algo, de hablar de algo, es una forma de interpretación. Y entonces responder de esta manera sería ponerse en una dimensión demasiado interpretativa. Yo lo que quisiera sugerir es que algo sucede que hace que la interpretación resulte falsa y lo que hace que esa interpretación sea falsa puede ser muy variada. Por ejemplo, Adolf Hitler estaba persuadido que al final los aliados iban a destruir su alianza y él se hubiera salvado. Es una interpretación de relación entre Stalin, Churchill y Roosevelt que resultó ser falsa. O bien se decía que había interpretaciones que decían que el cáncer no es provocado por el humo del cigarro y que el humo del cigarro no causa cáncer, pero aparentemente sí es una causa. Y como solo nos quedan ya 5 minutos, entonces pues tenemos que llegar aquí a la pregunta. Si no sales en la tele, no existes. Esta es la pregunta clave. Entonces, ya no, en este momento ya no vamos a existir. En 5 minutos más, ya no vamos a existir. Y además, tengo la impresión que primero que nada, yo ya existí antes de estar aquí. Y estoy seguro que voy a seguir existiendo cuando salga del satélite. Entonces, ¿qué significa exactamente? Si ya no estás en la tele, si ya no sales en la tele, no existes. La gente no te conoce. Y bueno, si uno es un ladrón, pues está muy bien. Y me pregunto por qué a veces los políticos no, pues, se refieren, no prefieren el anonimato y siguen pretendiendo salir siempre en la televisión en vez de preferir el anonimato. Pero más allá de esto, el punto sería, uno, es verdaderamente cierto que estamos viviendo una época y la banalidad en sí misma en que los medios de comunicación importan tanto. Bueno, es cierto, son importantes, pero nunca niegan la realidad de las cosas. Puesto que hablamos de Hitler, habrá que hablar de Goebbels. Y Goebbels decía que 80% la verdad y 20% de mentiras. ¿Por qué? Porque si hiciéramos al revés, 80% de mentiritas y 20% de verdades, pues aún los alemanes de la época no nos hubieran creído. Siempre tiene que haber algo muy evidente que rebase lo que pasó con los medios masivos de comunicación. Es decir, no es cierto que los medios masivos de comunicación
tiempos que determinan la verdad. A veces puede suceder, pero muy raramente. Lo que sucede normalmente es el hecho que se tienen que adecuar a la realidad de las, a la verdad de las cosas y a las expectativas de las personas que las están leyendo o escuchando. Si es cierto que pudieran hacer lo que sea, pues no habría un auditel, no estaríamos interesados en saber, nos van a mirar, no nos van a ver, les gustó, no habría ratings. Todas las imágenes de la televisión que pasan en la tele pasarán por este tamiz, pues podríamos entonces dejar cualquier cosa, podría yo dejar esta hoja ahí enfrente, la dejo ahí, entonces me voy a dormir y la gente está mirando la televisión y dice, ay, mira qué linda estuvo ayer el programa de la tele con esa hoja enfrente. Y no, fue en una aburrición mortal, nada más estaba la cara tapada con esa hoja. Además, yo ni siquiera estoy seguro de que sea, de que si no estás en la, si no sales en la televisión, no existes. Tenemos 2 minutos, así es que está bien. Yo estoy persuadido, por ejemplo, que si queremos volvernos verdaderas personas, hay que salir en la tele. Entonces, antaño había apariciones televisadas así, ay, mira, saliste en la tele, pero ahora que todo el mundo sale en la tele, por ejemplo, en Italia sucedió recientemente que una persona se presentó 2 veces seguidas en 3 meses en el mismo juego televisado, y esto está prohibido por las leyes de la tele, pero logró entrar al juego 2 veces en 3 meses porque se imaginó que nadie lo habría reconocido. Bueno, eso es interesante, porque si uno se vuelve alguien al salir en la tele, en cuanto sales en la tele, pues la gente te reconoce inmediatamente, mientras que uno en la tele es totalmente anónimo, más anónimo que en la vida diaria. Entonces, con esta certeza, yo estoy contento de desaparecer de la pantalla por hoy.